luna. Área cerrada. Prohibido el tráfico por orden del Departamento de Ordenanzas del Ejército de los Estados Unidos. Aquí está, general. Esta es su justificación. Me alegro de tenerme aquí. Un profeta sin honor, ¿eh? Bueno, por lo menos sigo vivo para verlo. Estoy seguro de que le ascenderán cuando vean lo que esto puede hacer. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuego! Sweeney, quédese aquí. Puede haber más explosiones. ¿Qué ha pasado, Charles? ¿Qué ha salido mal? No lo sé, no lo sé, general. No puede haber nada mal en el diseño aeronáutico. Ha sido el motor. ¿Por qué? ¿Por qué después de 4 años de desarrollo y pruebas? Parece imposible, solo se me ocurre una cosa. ¿Qué? Alguien lo ha manipulado. ¿Sabotaje? Que inteligencia lo averigüe mientras construimos otro. No podrá hacerlo, Charles. Claro que lo haré. ¿Cree que con este fracaso nos destinarán más dinero? Esto significa recortes militares, muchacho. La investigación volverá a los laboratorios. Pues yo también. No voy a renunciar. Primero volveré a la vida familiar con mi esposa e hijos. Cortaré el césped, taparé goteras, pintaré vallas. Leeré historias de detectives en la bañera. Y haré algunas cosas más que he descuidado durante estos 2 últimos años. Un satélite que dé vueltas a la Tierra 12.000 millas sobre el nivel del mar. ¿Cómo lo llamé hace poco antes de que me despidiera? ¿Su justificación, general? Lo siento más por usted que por otra cosa. Después de todos sus años de cruzada y todo lo que yo le entrego, es el más caro montón de chatarra de la historia.
El general Taller está aquí, señor Barnes. Hágale pasar. No olvide lavarse detrás de las orejas. ¿Qué tal el viaje, general? Muy tranquilo. Volé en uno de sus aviones. Buen avión, Jimmy. Muy bonito. Cuando usted empieza con cumplidos es que quiere algo. Eso no está bien, Jim. Hace más de 2 años que no nos vemos. ¿Acaso le pedí algo la última vez que nos vimos? Claro que lo hizo. Quería un hombro donde llorar por lo del fracaso del cohete de Kergrave. Me alegro de verle, general. Y yo ya no pierdo el tiempo llorando por eso. Después de la manera como usted me convenció, me dijo, el cohete es una absoluta necesidad. Si cualquier otra potencia lo consigue antes que nosotros, ya no seremos los Estados Unidos, seremos un mundo desunido, etcétera, etcétera. Fin de la cita. Eso hoy es aún más cierto. Usted probó que ese satélite no era nada práctico. Explosionó, ¿no es así? ¿Explosionó, Jimmy? ¿O fue explosionado? ¿Explosionado? No lo sé. Quizá lo sepa inteligencia. Lo saben. ¿Usted qué opina? Se lo diré. Espere un momento. Creo que puedo adivinarlo. Usted es un defensor de los cohetes. Hizo campaña a favor de su creación. Una verdadera cruzada. Por fin se realizó el proyecto de Kergrave y fue un fracaso. Y ahora, siguiendo el curso de sus hábitos establecidos, trae el asunto a mi oficina. Yo le estimo, general. Pero solo soy un constructor, no el Departamento de Defensa. La respuesta es no. No, no encienda el puro. Vamos a almorzar. ¿Quién dice que es solo un constructor? Por algo he venido a verle. Mire, general, construir un cohete es una cosa muy grande. Y yo jamás podría financiarlo. No le pido que construya otro satélite. Kergrave perdió 4 años en ese proyecto. El cohete debió dar el servicio que nosotros habíamos anticipado. Pero no hay tiempo ni necesidad de repetir el experimento. Entonces, ¿a dónde quiere llegar? A la luna. Está bien. Le escucho. Cuéntemelo. Ya se lo he dicho. El próximo cohete que construyamos irá a la luna. Vamos a almorzar. Hablo en serio, Jim. No puede ser demasiado fantástico. La luna. Imposible. Aún con un motor de energía atómica con una velocidad potencial de 30.000 pies por segundo y una embestida de 3 millones de libras. Pero si el motor atómico tiene un uso limitado y ellos ni se han acercado a diseñar una unidad móvil. Kergrave lleva 2 años trabajando en ello. No solo lo ha diseñado, sino que lo ha probado. Su modelo a escala funcionó durante 1 hora y 23 minutos antes de explosionar. Increíble. Yo lo vi, Jim. ¿Y el gobierno no ha tomado ninguna decisión? No puede, Jim. La posición del gobierno es muy difícil. Ellos necesitarán el cohete uno de estos días. Y si no está listo, el gobierno entonces hará el trabajo y recurrirá a la industria privada para que lo haga. Es lo que hace el gobierno cuando se siente presionado. Tiene que hacerlo. Pero esta vez vamos a estar listos para el gobierno. Resolviendo todo lo militar, Jimmy. ¿Qué me dice del dinero? Eso no es problema, lo es la producción. Por eso recurra a usted. Usted es un hombre de producción. El problema en este momento es de investigación. Diseño, materiales especiales. Vamos a necesitar muchas mentes especializadas en ingeniería y, por supuesto, una gran capacidad industrial. Ninguna compañía sola podría hacerlo. Pero la industria americana, combinada y dirigida por Jim Barnes, podría poner un cohete en la luna dentro de 1 año. Bien. ¿Qué me dice, Jim? ¿Vamos a almorzar o vamos a la luna? La luna, ¿eh? Este es el cuarto de control. En esta parte está el fluido que hace reaccionar la masa, llevando el agua caliente convertida en vapor a la pila atómica. Este es el escudo que protege a la tripulación de la radiactividad. Los giróscopos están detrás de los tanques de agua y pueden mover la nave a voluntad. Admito, caballeros, que esta empresa me atrae. Siempre me he sentido atraído por esta, digamos, forma progresiva de transporte.
Nunca me ha gustado viajar a caballo o en carreta. Me gustaría tener algo que ver con esta endiablada cosa, aunque por nada del mundo subiría a ella. Pero, ¿podemos financiarlo? A mí me han dicho que usted puede, señor Laporte. ¿Me permite? Le conozco desde hace mucho tiempo. Los aviones de dos motores eran muy lentos y usted les puso cuatro. Luego las hélices eran lentas y usted fue a los jets. Y ahora se le ha ocurrido otra cosa, algo que vuele más deprisa y más alto que todo lo que ha existido antes. No puede hacerlo solo, así que nos mete a todos en el ajo. Bien, antes de seguir adelante, quiero saber cuál será el coste final. ¿Me habla en dólares? No lo sé. Yo quiero hacer esto porque nunca se ha hecho. ¿Por qué? No lo sé. Es una investigación pionera. ¿Qué es la Luna? ¿Otro polo norte? ¿Otro polo sur? ¿Nuestro único vecino más cercano en el cielo? ¿Pero para qué ir, Jim? Lo sabré cuando llegue allí y se lo diré cuando vuelva. Es una aventura que no quiero perderme. Me gusta su punto de vista, Jim. Pero aquí hay gente que no lo comparte. Gente que no lo entiende. Pues aquí tengo algo para todos ellos. Por favor, señores, síganme. Señores. Señores. Atención, por favor. Me gustaría mostrarles una película que hemos preparado para esta reunión. Y tenemos a uno de los mejores actores de Hollywood para que la interprete. Empiece, Sam. Solo en los tebeos, ¿eh? La revista Life no opina lo mismo. Ni Luke, ni Peak, ni Colliers, ni los más importantes periódicos. ¡Ah! ¡Nunca podrá despegar! ¡No tiene hélices! Los cohetes no tienen hélices, son a propulsión. Es obvio que no sabes nada sobre cohetes. Bien, vamos a suponer que ese paraguas tuyo es una escopeta. Dispara. El arma, Buggy. La carga no solo sale disparada por la boca, sino que la misma fuerza hace que uno sea empujado hacia atrás. Dispáralo hacia el suelo en rápidas ráfagas y veremos qué pasa. La Luna es mucho más fácil de alcanzar de lo que uno cree. ¡Seguro! ¡Facilísimo! ¡Solo 240.000 millas! Con todo el camino pavimentado y estaciones de aprovisionamiento. El combustible no es problema, Buddy. Los motores no tienen que impulsarte todo el tiempo. Solo lo suficiente para llevarte al punto de gravitación fuera de la Tierra. Después de eso, ya podrás dirigirte hacia donde quieras. Sube y te lo demostraré. ¡Déjame salir de aquí! ¡Socorro, socorro! Al principio, la fuerza de propulsión sirve para contrarrestar la gravitación extraterrestre. Una vez en la atmósfera exterior, el cohete seguirá su marcha normal, no encontrando ninguna resistencia a su marcha. El cohete parecerá viajar despacio, pero su velocidad, o velocidad de escape, como nosotros lo llamamos, será de 7 millas por segundo, y seguirá viajando a través del espacio en la dirección programada. Ahora, como ya está cerca de la Luna, el campo de gravitación de ese planeta empezará a arrastrarlo hacia él. No puedo oírte, Woody. No hay aire, ¿recuerdas? Conecta tu antena. ¡Ey! ¡Esto no tiene frenos! ¡Me estrellaré! ¿Cómo voy a orbitar? Es muy simple. Haz lo contrario que al despegar. Sí, ¿para qué me dices de las alas? No te sirven. En la Luna no hay aire. ¡Y ahora me lo dices! Da vuelta a la nave y después lentamente y con suavidad vas descendiendo muy despacio sobre la cola.
Disparar el cohete desde la Luna a la Tierra es mucho más fácil que dispararlo desde la Tierra a la Luna, porque es cuesta abajo casi todo el camino. El cohete V2 puede lograrlo hoy en día. En el viaje de vuelta, usamos las alas para planear, con lo cual podemos terminar el viaje de esta manera. Bien, caballeros. Cuando empezamos a construirlo, ya han examinado nuestro modelo y han visto nuestra película. Y espero que hayamos podido disipar su anterior escepticismo. Señor Barnes, me imagino a mí en una reunión con mis accionistas informándoles de que voy a poner millones en un viaje a la Luna. Pero, hombre, me lincharían. Lo dudo, ni siquiera en Texas, cuando les diga el porqué. La verdad es que no tenemos otra opción. Si queremos seguir en el negocio, tenemos que construir esta nave. ¿Ha dicho tenemos que construirla, Jim? Eso es lo que he dicho. Si el proyecto es tan importante, ¿por qué el gobierno no lo lleva a cabo? Aquí están las razones. Los mejores cerebros, talentos, habilidades especiales y facilidades necesarias para este proyecto no los tiene el gobierno. Y tampoco pueden ser movilizados por el gobierno en tiempos de paz sin que haya un retraso fatal. Solo la industria americana puede hacer esto. Y la industria americana debe ponerse a trabajar como lo hizo en la última guerra. Sí, pero el gobierno pagó las cuentas. Y también las pagará ahora si tenemos éxito, usted lo sabe. Si fracasamos, nos llevaremos una colosal paliza, así que no podemos fracasar. Esta no es solo la más grande aventura que espera la humanidad, sino el reto más grande al que se enfrenta la industria americana. Y el general Taller les dirá por qué. La razón es muy simple. No somos los únicos que sabemos que se puede llegar a la Luna. No somos los únicos que planean hacerlo. La carrera ha empezado. Y será mejor que la ganemos, porque no hay ninguna manera de detener un ataque desde el espacio. El primer país que utilice la Luna para lanzamiento de misiles controlará la Tierra. Este, caballeros, es el hecho militar más importante al que se enfrenta este siglo. Caballeros, no veo la necesidad de seguir discutiendo. Es nuestro trabajo. Tengo que decir algo. Creo que debemos construirlo en Texas. Al fin y al cabo, es el estado más grande. Si puede incrementar la velocidad inicial en solo 0,6 millas por segundo, se podría hacer el viaje en 2 días en lugar de en 4. Tendremos que computar lo que eso significa en reacción de volumen. Es muy pesado. En este caso, la reacción de volumen se vería mermada por el peso. Pruebe el titanio. Según las apariencias, es correcto. Falta someterlo a las pruebas. Esta tarde lo probaremos en la cámara estratosférica. He añadido unos detalles, Charles. ¿Qué demonios es esto? Ordené que nuestro vestuario espacial fuera de diferentes colores. ¿Para qué? Para su identificación. Usamos estos 4 colores para los miembros de la tripulación y así nadie puede perderse. El paisaje lunar es abrupto, usted me lo dijo. Estos colores nos darán más visibilidad. Tiene razón, si a nadie le importa parecerse un poco a un globo de carnaval. Thank you.
Brownie. ¿Qué pasa? ¿Has echado una mirada desde ahí? No, nunca me han gustado las alturas. ¿Por qué? Es como estar a mitad de camino de la luna. La otra mitad es lo difícil. Yo no me preocuparía por eso. ¿Por qué no? Vamos, hombre, no nos engañemos. Esto es lo más cerca que esta cosa va a estar de la luna. Nunca me he sentido más tonto en mi vida como desde que me mandaste llamar y me dijiste que había que preparar los instrumentos de navegación para llevar una nave a la luna. Te he ayudado a construirlos, los hemos instalado y me has enseñado cómo funcionan. Yo te dije, sí, lo comprendo y créeme que lo intento, pero nadie me dice cómo funciona la nave. Esto ha sido construido como el monumento a Washington y la bomba atómica lo haría despegar. ¿Qué te pasa, Brown? Nada. Ese dolor de barriga. Viene y va. ¿Has comido manzanas verdes? No he podido comer nada. ¿Calgrave? Hola, Jim. General. Traté de hablarle antes de salir de Washington. ¿Por qué? ¿Algo va mal? No será el motor, ¿verdad? ¿Lo ha probado? No sé si podremos hacerlo. Escuchen esto. Me dirijo a usted para informarle sobre su solicitud de hacer una prueba de un motor propulsado por energía atómica en el sitio de la construcción de la nave espacial que ha sido denegada. ¿Denegada? En la opinión de la comisión podría existir un peligro si la estructura del motor fallara, lo que daría como resultado una posible fuga del material radiactivo del área de prueba. Les he dicho una docena de veces que no habrá gente a 15 kilómetros a la redonda. Aunque admitimos que el peligro real de una explosión nuclear no existe, la creencia de tal peligro sí existe en la mente del público. Y es la creencia de esta comisión... Maldita política. Alguien nos está haciendo una putada. Espere, hay más. La prueba quedaría autorizada si tuviera lugar en el centro espacial en el sur del Pacífico. ¿El sur del Pacífico? Pero qué amables son. ¿Y por qué no en el Polo Norte o en Little America? Esto significa un retraso de meses. Tratan de cubrirse las espaldas. No se puede ir contra la opinión pública. Yo lo he intentado. ¿Han visto esto? Gran manifestación en contra del cohete radiactivo. Es trabajo de propaganda. Por supuesto que lo es. Preparada y organizada con dinero y cerebro. Quieren acabar con nosotros. Pues nos han parado a medio camino. Tendremos que reprogramarnos. ¿Con qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a usar como dinero? Lo hemos alargado hasta el límite. Cada día de retraso cuesta... Espere. La nave está lista para despegar, ¿verdad? A no ser por las pruebas y unos ajustes menores. ¿Cuál sería el tiempo más favorable? ¿Dentro de un mes o así? No quise decir eso. ¿Cuál es el tiempo más favorable dentro de este mes? El tiempo más favorable será dentro de 17 horas. Que sea entonces. Lo haremos dentro de 17 horas. Pero se ha vuelto loco. Lo haré si tengo más tropiezos. No me conocen. Escuchen. Ninguna ley prohíbe despegar una nave espacial. Nunca se ha hecho, así que nunca lo han prohibido. Si pedimos permiso, lo impedirán, así que saldremos inmediatamente. ¿En una nave sin probar? ¿Cómo se puede probar una cosa como esta? O funciona o no funciona, así de simple. Cargrave, ¿tiene alguna preocupación por el motor? No, pero no tenemos una tripulación entrenada. ¿Para qué? El despegue es automático. El general y yo dirigiremos la nave. Usted es el ingeniero. Brown se ocupará de la radio y el radar. ¿Qué hay de balística? Ahí estamos atascados. Estaba preparado para dentro de un mes y esto lleva una semana. ¿Usted cree que el doctor Hastings es bueno, no? El mejor del mundo. Dele el trabajo. Una jarra de café y todos los ayudantes que necesite. ¿Está listo, general? Todo listo. Bien, entonces estamos de acuerdo. Todos seremos héroes o ángeles, así que, ¿qué podemos perder? Despegaremos por la mañana antes del amanecer. Hay mucho que hacer en 17 horas. Póngame con mi casa. Por favor, quiero hablar con mi mujer. Giro de radiactividad y el área ha sido despejada de espectadores. No intenten acercarse al lugar donde está la nave espacial. Al público se le ha pedido que se aleje. Y yo respetaría la advertencia. No intenten acercarse al lugar donde está...
está la nave espacial. Corrección 22.79. 22.79. 32.1. ¿Sí? El señor Brown no ha podido ser localizado, señor Barr. Por favor, vuelva a llamar a la entrada. Téngame informado. 32.1. Confirmado. 404.5. 404.5. ¿Sí? El señor Subini quiere ver al general Tyler. Que pase. 404.9. 404.9. ¿Qué pasa, Joe? Es Brown, señor. Ha ingresado en el hospital. ¿Qué? ¿El hospital? Pero está bien. Lo estará cuando le extirpen el apéndice. Oh. No. ¿Qué vamos a hacer? Joe, ¿puede usted encargarse del equipo de radio y del radar? Sí. Usted sabe tanto como Brown. ¿Quiere hacerlo, por favor? ¿Ir a la luna? Sí. ¿Qué hay en la luna que no sea un desierto? Además... ¿Además qué? Pues que mañana tengo una cita con una chica. No, gracias. Joe, si no viene con nosotros, estamos hundidos. Usted es el único que puede manejar el equipo. Señor Barnes, ¿le importa si le digo algo? Adelante. Yo no soy tan listo como ustedes. Usted y el doctor Cargrave y el general. Pero si no le importa que se lo diga, yo creo que... Vamos, dígalo. Creo que están locos. ¿En qué sentido? Esto no funcionará. No puede. Es una locura. Piensen en lo que pesa. No se moverá de donde está. Eso no es como un avión corriente, como un avión convencional. Creo que son unos locos soñadores. Si cree eso, entonces vendrá. Sí, pero yo no quiero quedar como un tonto. No quedará. Nosotros somos los únicos responsables de todo el asunto. ¿No cree usted que puede explosionar? Nunca nos subiríamos si lo pensáramos. Joe, usted confía en el doctor Cargrave, en mí y en el general. No le pediríamos que hiciera nada en lo que no creyéramos. ¿Vendrá con nosotros? Está bien. Me sentaré con ustedes y manejaré los controles. Será divertido. Bien, Joe. Pero no despegará. Asegúrese de hacer bien su trabajo. Está bien. Ustedes se toman esto en serio, ¿verdad? Muy en serio. Un momento, tengo que pasar. Lo siento, aquí no pasa nada. Le digo que yo tengo que pasar. Tengo una orden de los tribunales prohibiéndoles despegar. Siento que no trajeras a los chicos, Emily. No pude, querido. Me diste tan poco tiempo. Pero están bien. ¿Quiere ir en mi lugar, señora Cargrave? ¿Quién, yo? Oh, Dios, no. No se preocupe, señora. No llegaremos muy lejos. ¿Viene, señor? Un momento. Ya es hora, Charles. Adiós, señora Cargrave. Cuidaremos bien de su esposo, señora Cargrave. No se preocupe. Señor Barnes, hay un tipo en la entrada que viene a verles. Trae una orden judicial prohibiéndole que despegue. ¿Qué es? Vuelve pronto, Charles. ¡Charles, vamos! Hastings, ojalá pudiera ir con ustedes. Usted tiene que quedarse para hacernos volver a casa. ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Vamos, arriba! ¡Cargrave! ¡Alto! ¡Vuelvan aquí! ¡No le oigo una palabra!
Está bien, Jean. Usted es el capitán. Despegue. Es la primera vez que un cabo manda a un general. Es la primera vez que le oigo admitir que manda a alguien. A mí lo que me asusta es que esta cosa funcione. Y a nosotros que no funcione. Está bien. A sus puestos. Lo comprobaré dentro de un minuto. En cuanto la televisión empiece a operar, quiero ver despejada la base de la nave. Luego compruebe el contacto con el centro de seguimiento en Drywells y también nuestra propia zona de tráfico. Llamando a zona de tráfico, cambio. Zona de tráfico, cambio. Designación oficial de la nave en la Luna, L-U-N-A, Luna, cambio. Luna, Roger. Preparados para despegar. Despeje en área de lanzamiento. Vamos a despegar. Cambio. Roger. Cambio. Nave espacial Cargrave Luna llamando campo aéreo Drywells. Cambio. Drywells a Luna. Cambio. Estamos preparándonos para despegue. Cambio. Drywells listo para seguimiento. Cambio. Drywells informa dictamen de tráfico. Informe de estación de potencia. Listos para el despegue. ¿Comunicaciones? Está todo en regla, capitán. ¿Copiloto? Instrumentos bien. Piloto automático en forma. Preparados. Deme el tiempo para computador integral. 03-47-58. 2 minutos para despegar. Tráfico a Luna. Todo despejado. Cambio. Roger. Todos pendientes de la cuenta atrás para despegue. Todos pendientes de la cuenta atrás para despegue. Roger. Comprobando 3-48-40. Comprobado. Empezaremos la cuenta atrás a 3-4-9-30. 3-4-9-30. Comprobado. Drywell. Drywell. Roger, cuenta atrás. 3-49-30. Cambio. Confirmado, Drywells. 30 segundos. Preparados. 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegue!
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa aquí? No ocurre nada. Sobrepasamos la velocidad del sonido. Joe, abra la compuerta de vista. No puedo mover ni un músculo. Estoy congelado. Hágalo. Estamos cayendo. No se preocupe, Joe. Estamos en una órbita libre. Eso es todo. ¿En una órbita libre? ¿Pero dónde estamos? ¿Quiere decir que esto ha funcionado? ¿Que estamos...? No, señor. Yo no... Yo nunca creí que esto iba a funcionar. Quiero volverme, ¿oyen? Llévenme a casa. Yo no voy a ir a la luna. La luna es solo para mirarla. Estoy enfermo. No se preocupe. Cójase. ¿Pero qué me pasa? Está usted bien. En una órbita libre los cuerpos carecen de peso, así que todo lo que no está sujeto flota. No hay arriba ni abajo. Dígaselo a mi estómago. Él quiere ir hacia arriba. No se va a morir. Me voy a morir. Es el mareo espacial. Eso también tengo. Tómese una pastilla. Esto asentará su estómago. No puedo tragármela. No quiere bajar. Es porque no estamos acostumbrados a la falta de gravedad. Ya lo haremos. General, ¿cómo se siente? ¿Tiene otra de esas pastillas? Tengo una caja llena. Veamos si yo puedo tragar mejor que Sweeney. Una cosa le digo, a no ser que estas pastillas funcionen en este viaje, no voy a ser muy popular. ¡No! Piense en las condiciones de mi estómago.
Tome, general. Gracias. Póngase esto. Tiene imanes en las suelas. ¿Cómo se siente ahora? Igual que cuando fumé por primera vez. Estará bien enseguida. Póngaselos y trate de hablar con Dry Wells. Nave espacial Luna llamando a Dry Wells. Nave espacial Luna llamando a Dry Wells. Cambio. Dry Wells, a nave espacial Luna. Están vivos, no puedo creerlo. El despegue fue tal como estaba acordado en el plan de vuelo. Les seguimos por radar. Están en la órbita calculada, en el límite de alcance de nuestros instrumentos. Continuaremos rastreándoles hasta que podamos. Buena suerte. Cambio. Gracias, Dry Wells. ¿Y Roger? Cargrave, general. Miren esto. Vaya, es fantástico. Yo creí haberlo visto todo. Miren esas ciudades. ¿Eso es Los Ángeles? San Francisco. Tiene razón. Ahí está Los Ángeles. Y eso es Nueva York. ¿Pueden ver Brooklyn? Claro, ahí está. Es lo mejor del mundo. Acérqueme el café. Gracias. Joe, quiero probar el radar piloto. Traté de sacar la antena, pero está atascada. ¿Atascada? No lo entiendo, pero si yo mismo la engrasé. ¿La engrasó? Con razón está atascada. El espacio exterior la habrá congelado. Usted debería saber esto, Sweeney. ¿Por qué? Yo no soy científico. Se explicaba las instrucciones de ingeniería, ¿o es que no se molestó en leerlas? Cálmese. Discutir no soluciona nada. Tenemos que arreglar el radar piloto. Alunizar a ciegas sería nuestro fin. ¿Cómo se puede arreglar, doctor? Alguien tendrá que salir y descongelarla. ¿Salir? ¿Quiere decir salir de la nave? No puede hacerse de otra manera. Pero seríamos barridos. No lo seríamos, no podemos caer. Afuera uno está en la misma órbita y trayectoria que la nave. Nos movemos con ella. Lo peor de todo sería que nos separáramos de la nave. Pero esto se puede evitar utilizando cuerdas de seguridad. Si hay que hacerlo, hagámoslo. Está bien, Jim, yo iré. Quiero inspeccionar el cuello del cohete y ver cómo resistió al impacto del despegue. De acuerdo. Iré con usted. Yo también. La culpa de esto es mía y si ustedes pueden salir, yo también. ¿Viene, general? No, no siento la menor curiosidad. Ustedes vayan a divertirse y yo escribiré el diario. Ah, vaya, le va muy bien el verde, ¿eh? Pónganse los cascos. No podrías respirar con esto. No podría hacerlo sin esto. Ajuste su tubo de aire. ¿Olvida que no hay aire fuera? No me lo ponga más difícil.
robado radio. También instrumentos y aire. Vamos allá. Voy a por otra cuerda. Voy a abrir. Ciérrelo, capitán, nos vamos a caer. Metas esto en la cabeza, Joe. Estamos en la misma órbita que la nave, no podemos caernos. Vamos. Enseguida. Espere que termine aquí e iré con usted. Usted quédese aquí viendo lo del radar. Sweeney, dame su cuerda. Es toda suya. Vuelvo en un momento. ¡Socorro! ¡Joe! ¡Socorro! ¡Me está arrastrando! ¡No puedo volver! Suene, Cargrave se aleja de la nave. ¿Dónde? Allí está. ¡Vamos! ¡Jim! ¡Jim, Joe! ¡Socorro! ¿Pueden oírme? ¡Me está arrastrando! ¡Socorro! Ya vamos. Son solo unos cuantos pies, Jim. ¡Deprisa! Dios mío, si no podemos cogerlo, flotará para siempre. Calma, Suene. ¿Qué podemos hacer? Alzarle una cuerda. ¡Aquí, Jim! ¡A popa! Nos estamos acercando. Ya le vemos. Jim, Joe, ¿qué pasa? ¿Pueden darle alcance? Tenemos que hacerlo. Voy a salir. Tranquilo, Cargrave. Vamos a lanzarle una cuerda. Tranquilo, ahí va. ¡Cójala! ¡No puedo alcanzarla! Lo intentaremos otra vez. General,
General, ¿me escucha? Necesitamos un tanque de oxígeno. ¡Deprisa, general! ¡Deprisa! ¿Dónde está? Allí lo vi. ¿Qué vamos a hacer? Cogerlo. Espero que esto tenga bastante empuje. General, cójalo, cójalo. Podemos perderlo a él también. Y nos lleve de vuelta. Lo tiene. Deme la cuerda. Preparados para el alunizaje. Empiezo a girar. Va muy rápido, vamos hacia atrás. Alunizaremos así. Mantengamos la dirección de acuerdo con nuestro descenso. Preparados, aceleración. Curso previsto. Bien. ¿Informe de radar? Altitud 108.000, como estaba previsto. ¿Potencia? Todo bien. Vamos muy deprisa, más deprisa que nunca. No es así, lo parece porque estamos cerca y entrando. Oigan, acabo de decidir que no quiero seguir con esto. Vámonos a casa. Basta ya, Joe. Deme la vista de popa. Vista de popa. ¿Estación de energía? En manual. ¿Listos? Santo cielo, no podemos alunizar aquí, nos estrellaríamos. No se preocupe, lo haremos en una planicie que hay cerca de aquí. Velocidad hacia adelante desconectada.
Aceleración. Falló, Jim. No sé, emergencia. Levántela, Jim, hacia la lateral. Es tarde. Tengo que aterrizar en los próximos 5 segundos o no podremos volver a casa. Preparados para impulsión. ¿Va a cambiarlo, Jim? Tengo que hacerlo. Cargrave, alunizaje automático. Está automático. Copiloto, conéctelo a automático. Bien. Despacio ahora. Cubra la 83010. Cubierto 83010. Corrección, cubierto 870. 870, ¿podemos sortear esos picos? Rece por ello. Corrección 860. 860. Despacio ahora. Preparados para contacto. ¡Ya! Lo logramos. Lo logramos. Corte motores. Desconectados. Buen alunizaje, Jim. No tan bien, y usted lo sabe. Quiero decir, para ser el primero. Se ha agotado parte de la energía que necesitaremos para volver. Nos preocuparemos de eso después. Apenas acabamos de llegar a la luna. Jim, doctor. Estamos en la luna. Y estamos vivos. Santo cielo. General, la próxima vez que me diga que puedo ir a la luna, le voy a creer. Ha estado esperando mucho tiempo esto, ¿verdad? Toda mi vida. Sweeney, ¿qué le parece si despertamos a Washington? Muy bien, espere a que se lo cuente. Nave espacial Luna llamando desde la Luna. Doctor, Jim, ustedes dos vayan a poner el pie sobre la superficie. Eso es algo que pienso escribir en mi diario. No, no, creo que debemos ir todos juntos. Tonterías. Ustedes hicieron que este viaje fuera posible. Nave espacial Luna llamando a NAA Washington. Vamos, Cargrave. Este nave espacial es Luna llamando a NAA Pongámonos Washington. Los trajes espaciales. Cambio. Vamos.
Estados Unidos de América. Tomo posesión de este planeta para bien y beneficio de toda la humanidad. Doctor Cargrave, señor Barnes. Sí. Estoy en contacto con Washington. Hay una terrible excitación. Estamos conectados con toda la red de noticias. Acaban de entrevistar al general y quieren entrevistarles a ustedes. He hecho una conexión con sus walkie-talkie. Pueden tener una conversación con ellos desde donde están. Está bien. Adelante, Tierra. Hola. Hola, los de la Luna. Soy Clarence Erskine saludándoles desde la Tierra. La gente del mundo les felicita por el gran logro que han conseguido. Gracias. Gracias. Debo explicar a los radioescuchas que la diferencia de tiempo entre mi voz y la de ustedes se debe a la inmensidad del espacio. Hacen falta 3 segundos para que las ondas de la radio viajen a velocidad luz entre la Tierra y la Luna. Señor Barnes, ¿puede decirnos dónde han alunizado? Los de Palomar dicen que podrían verlo si supieran dónde enfocar. Hemos alunizado en el cráter Harpalus, que está en el lado izquierdo del cuadrante de la Luna, según se ve desde Norteamérica. Doctor Cargrave, ¿me escucha? Sí. ¿Nos puede dar su primera impresión sobre la Luna, doctor? Lo intentaré. La primera impresión es de una gran esterilidad y desolación. Luego el silencio. Ya que no hay aire, los únicos sonidos que escuchamos son los de nuestras radios. El cielo es negro, de terciopelo negro, y taladrado por las más intensas y brillantes estrellas que uno haya visto jamás. Colgando sobre las montañas a mucha distancia, puedo ver nuestro planeta Tierra, que es mucho más grande que la Luna. Puedo ver la mayor parte del hemisferio occidental. Y también puedo ver algo así como la salida del sol en San Francisco. Aquí es por la tarde, y lo será un par de días más. Ahora tal vez Jim Barnes quiera añadir algo más. Para que queden los anales, diré que en el momento de poner el pie en la Luna, Cargrave reivindicó su posesión en el nombre de los Estados Unidos, para beneficio de toda la humanidad. Estas son maravillosas noticias para la gente de la Tierra. Gracias. La estación naval NAA en Washington estará 24 horas del día en alerta por si llega alguna señal de ustedes. Adiós y buena suerte. Me acostumbraré a esto. Yo diría que debe pesar más de 230 kilos. En la Tierra sí, pero aquí la gravedad lo cambia todo. Por eso las cosas parecen no pesar nada. Lo sé, pero no puedo creerlo. General, mire. ¡Yuhu! Ya está bien de bromas, Sweeney. ¿Qué pasa? Si yo pudiera hacer esto en casa, sería un acróbata. Está bien, Joe. Hay muchas cosas que hacer y poco tiempo para hacer el payaso. Vamos a seguir con los planes. Ya sé que tengo que ayudarle con las fotografías astronómicas, Cargrave, pero ahora no puedo. Tengo que hablar con Hastings para que revise las cifras de nuestro regreso a la Tierra. Bien, entonces le esperaré. Joe, ayúdele. Yo me encargaré de la radio. Joe iba a ayudarme con la inspección mineralógica. Puede hacerlo sin él. Tiene usted un contador Geiger, pero no pierda de vista la nave. Esa es una regla primordial para todos. Está bien, capitán. Yo le ayudaré después, general. Voy a ver todo lo que haya que ver. Pero no voy a quedarme por aquí mucho tiempo. ¿Y sabe por qué? No hay cerveza, ni nenas, ni béisbol. Usted lo ha dicho. Bien, doctor, vamos al trabajo. Me veré después de hablar con Hastings.
Acérquese más. Eso es. Espere un momento, tengo una idea mejor. Venga. Dese la vuelta. Levante la mano. Póngala como si estuviera cogiendo algo pesado. Abra la mano. Está bien. Quieto. Muy bien. Este es un buen recuerdo. ¿Qué es, doctor? Usted y la Tierra, sosteniéndola como un moderno Atlas. Estupendo. Solo hay una cosa. ¿Qué es? Que nadie sabrá que soy yo metido en esto. ¡Eh, doctor! ¡Joe! Estoy aquí, detrás de ustedes. He detectado algo. Tenga, coja esto. Lo escuché allá atrás, pero el sonido es cada vez más fuerte en esta dirección. Escuche esto. ¿Lo oye? ¿Qué es, doctor? No estoy seguro. Estas montañas pueden tener un verdadero depósito. ¿Uranio? Es posible. Eso nos convertiría en millonarios. ¿No es fantástico? Compruebe la reacción de la masa. .8672. ¿Qué? Repita eso, por favor. Repito, .8672. Hemos perdido fuerza al descender. Tendré que calcularlo, pero no me gusta. Tenemos que hacer que vuelvan. Les sobra peso. Los tanques delanteros están vacíos. ¿Puede despegarlos? No sin hacer pedazos la nave. No fue construida para eso. Llamaré a la misma hora dentro de 24 horas para que me dé una respuesta. Tendrá que decirme cuánto han aligerado la nave y yo le diré si puede conseguirlo. Estaré al habla dentro de 24 horas. Tiene que llevarnos a casa. Corto. Tenemos noticias. Yo también las tengo para ustedes. Esto le va a gustar, Jim. Espere, general. Dejen la cámara. Ya no nos sirve de nada. Pero solo hemos tomado media docena de placas. Y eso es todo lo que va a hacer. ¿Qué ocurre? He hablado con Hastings en Dry Wells. Le di las lecturas de nuestros instrumentos, reacción de masa y de radio. Y comprobé el tiempo con él. ¿Y bien? El tiempo está bien. Pero nada más. ¿Pero qué está diciendo, capitán? Yo lo comprobé todo a bordo. Todos los instrumentos funcionan. Ya veremos. Esperemos. No lo entiendo. Hay que aligerar la nave. Descargaremos todo lo que podamos y lo dejaremos aquí. Si no, nos quedaremos nosotros. Hastings me dará la respuesta a las 7:30 de la mañana. Bueno, no dejemos que nos entre el pánico hasta que hablemos con él. Mientras tanto, volvamos a la nave y deshagámonos de todo lo que podamos. Mando de aceleración manual número 4, serie número 706, inventario B. Número 706, inventario B, comprobado. De acuerdo, todo correcto. ¿Y es todo lo que han podido abandonar? Dejaremos 3 trajes espaciales antes de despegar. Nos quedaremos con uno para que alguien pueda arrojar las últimas cosas.
Capitán, yo me encargaré de eso. Tardaré 15 minutos en hacer la comprobación. Le daré la respuesta tan pronto como pueda. Ahí va eso. ¿36 horas? ¿36 horas qué? La hora de despegue. ¿Será entonces o dentro de un mes? Eso significa nunca. Nave espacial Luna, nave espacial Luna. Nave espacial Luna, hable. Bien, ustedes han descargado casi 2 toneladas. Antes de despegar, arrojarán todo el oxígeno menos el necesario para volver. También tirarán la comida que les sobre. Igualmente racionarán el agua a 1 litro al día. El resto la utilizarán para el tanque de reacción. ¿Está claro? Bien. Tienen que deshacerse de otra media tonelada. ¿Media tonelada? ¿De qué? ¿Qué hacemos? Aconséjenos. No me pida eso. Tienen que hacerlo o... No tiene que decirlo. Lo sabemos. Si no, no hay regreso. Estaré pendiente. Tienen que resolverlo. Sweeney. Sweeney, ¿esto está cerrado o soldado? Cerrado. General, deme una llave. Y más vueltas. Así es. Capitán, este es mi radar. No nos hace falta para aterrizar y nos sobra peso. No sabe cuánto me costó montarlo. ¿Alguien tiene algo en los bolsillos? ¿Esto también? Todo. Los trajes espaciales y luego vuelvo. ¿Cuánto nos queda? 27 minutos. Otros 50 kilos. ¿Qué? Otros 50 kilos y podrán volver a casa. Ya no queda absolutamente nada. Correremos el riesgo. Sería suicida. No podría librarse de la atracción lunar. Puede equivocarse, ¿no cree? Bueno, pero la computadora no. Pregunte al doctor Cargrave. Le avisaremos, corto. Bien, Charles. ¿Tiene razón? Me temo que sí. Estamos atascados. ¿Quién me trajo aquí? Yo no quería venir. Puede culparme a mí, Joe. Usted no creyó que esto funcionaría. Bueno, en cierto sentido tenía razón. Pero qué idiota. Pero qué clase de estúpido soy yo. Podría volarme la tapa de los sesos, ir a las cataratas del Niágara y tirarme en un barril. Hay otras maneras más decentes de morir. Está bien, Joe. Todos estamos en esto. La cosa es simple.
alguno tiene que quedarse. Claro. Yo peso 75, eso es más que no, suficiente. No, escúcheme. Escúcheme usted, yo soy el mayor, ya he hecho mi trabajo. Y yo soy el capitán. Eso no tiene nada tiene que ver. Tiene mucho que ver. Yo doy las órdenes en esta nave. Ese fue el acuerdo. G, nadie da órdenes. ¿Cómo que no? Esta es mi orden. Usted es el ingeniero, vuelva a su trabajo. El general pilotará cuando reentremos en la atmósfera de la Tierra. A mí nadie me espera de vuelta en casa. No tengo familia y mi trabajo seguirá adelante sin mí. Jean, escúcheme. Esto no es un barco en el mar y no es un avión y esto no es un motín. Que quede esto claro. Nosotros estamos juntos en esto desde el principio. Y no es deber de ninguno el dar la vida por los otros. No he tenido mi gran día. He demostrado que esto podía hacerse. Eso es más que suficiente para mí y estaré feliz de poder quedarme. Eso es muy noble, pero es filosofía. Deje la filosofía, voy a quedarme yo. ¿Por qué? Porque soy el mayor. Ustedes volverán y contarán lo que hemos visto como yo no podría hacerlo. Cuenten cómo hemos visto la Tierra desde aquí, vulnerable y expuesta a la tentación de alguien que conquistará la Luna. ¿Sabe lo que ha probado, general? Que usted es el hombre que debe volver. Jean, general, ¿vamos a hacer que esto fracase solo porque no podemos tomar una simple decisión? Ya he tomado mi decisión y me voy a quedar. Capitán, escuche... Tranquilo, Sweeney. Usted volverá. De este modo, nadie va a volver. Si sus brillantes cerebros no pueden llegar a una decisión, hagan como los niños y juéguenselo, a cara o cruz. Está bien, bien. No. Jean, 2-1. ¿Qué podemos usar? ¿Hay papel? No. ¿Otra cosa? ¿Fósforos? ¿Monedas? Lo hemos tirado todo. Ustedes tienen botones en sus monos. Úsenlos. Nave espacial Luna. Nave espacial Luna. Dry Wells llamando a nave espacial Luna. Nave espacial Luna a Dry Wells. Estamos resolviendo esto. Uno de nosotros tiene que quedarse y nos lo vamos a jugar. 50 kilos. Tiene que haber algo más. Compruebe el tiempo. 9:31:50, 18 minutos, 0 horas. Comprobado. Despegaremos con 3 hombres. ¿Dónde está Joe? No está. ¿Qué ocurre? Contesten. Está abierto. Se habrá ido. Aquí no está. ¿Entonces? No puede ser. Nave espacial Luna. Ha abandonado la nave. Estén pendientes. Sweeney no está en la nave. Él y su casco han desaparecido. No logro verle. El ángulo es demasiado grande. Ahora lo veo. Está arrastrando algo. ¡Sweeney! ¡Sweeney! ¡Sweeney, puede oírme! Claro. ¡Vuelva aquí, Joe! ¡Vuelva! ¿Y morir en esa trampa mortal de acero? No va a morir. Usted no. Usted volverá a casa. Ni pensarlo. Adiós, chicos. Denle recuerdos a las chicas. A cualquier chica. Base espacial Luna. No les escuchamos. Tenga, háblele. Ha ocurrido algo. Sweeney ha abandonado la nave. Joe, tiene que volver. ¿Van a despegar? No lo sé, no lo sé. Tengo que pensar en algo. Joe, tiene que volver. No vamos a dejar que haga esto. ¿Que no van a dejarme? No pueden detenerme. He aligerado la nave. Es su oportunidad. Despeguen y no hagan más tonterías. Déjeme. Vuelva, Joe, vuelva, tiene que hacerlo. Estamos en esto juntos. Si no lo hace, no despegaremos. Tienen que hacerlo, despeguen, si no habré muerto para nada. Maldito loco, nadie le ha pedido que haga esto. Usted muere porque quiere. Terminemos, despeguen, quiero verlo. Joe. La nave que vuelve de la Luna a la Tierra. Joe, se me ha ocurrido algo, tengo una idea. ¿Una idea para qué? Para despegar, y me refiero a todos. Vamos a volver a casa, ¿me oye? ¡Todos! ¿Qué quiere decir con todos? Haga lo que le digo y creo que podremos hacerlo. No sea tonto, son nuestras vidas también. Nos quedan menos de 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer? Vuelva a la cámara de presión enseguida. Lleve un destornillador, un cuchillo y la cuerda de seguridad. Y como peso, un tanque de oxígeno. Ate el tanque al final de la cuerda. Le diré el resto cuando esté en la cámara de presión. ¿Va a venir? Está recogiendo las cosas. Sí, viene hacia aquí. ¿Cuál es su plan, capitán? Muy simple. ¿Cuánto pesa el traje de Sweeney? ¿30 kilos? La radio unos 20 y pico. Ahí están los 50 kilos y unos pocos más. No podemos abrir la puerta sin que lleve el traje espacial. No abriremos hasta que se haya quitado el traje, pero puede hacer un agujero entre la puerta y el marco para que pase la cuerda de seguridad. Atrae el tanque de oxígeno al final de la cuerda y lo dejará colgando fuera. La cuerda pasará a través del agujero. Será una pequeña salida, pero Sweeney podrá quitarse el traje y atarlo por dentro. Nosotros descompensaremos la cámara. La puerta se abrirá y el traje será arrastrado. General, vigílelo.
Está en el ciclo de la cámara. Está esperando el indicador. Presión normal. Voy a abrirlo. Muy bien. General, desatornilla la radio. Escuche con atención. Un momento. ¡Hastings! ¡Hastings! Vamos a volver a casa. No volverá a saber de nosotros hasta que nos vea. Voy a tirar la radio. Eso es todo. Adiós. Arránquelo, general. Fine, escuche atentamente. Póngase el casco. Vaya a la cama y descompénsela. Eso es todo. Todos preparados. Sweeney. Sí. Cuando esté atado, conecte la televisión de popa. Las correas colocadas. Planta de energía. Todo listo. No hay tiempo para la cuenta atrás. ¡Despegue! Este es el fin del principio.